Santiago 5:16. La oración de un justo es poderosa y eficaz. Una bendición grande para todos los intercesores, donde quiera que se encuentren, guerreros de oración en cualquier lugar de la tierra. Recordándoles que la oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios y guerra contra el enemigo, porque la oración de un justo es poderosa y eficaz. Y una de las armas principales del creyente en Jesucristo. No peleamos con armas físicas, peleamos en oración, guerreando en todo tiempo para que el poder de Dios descienda donde quiera que estemos. Si estamos orando desde Colombia, sabemos que nuestra oración llega hasta cualquier lugar de la tierra y que la oración del justo es poderosísima. Así que usted no baje la guardia, siga orando, siga guerreando como lo ha hecho, porque déjeme decirle que sí tiene poder la oración. Lo compruebo, lo declaro y veo la gloria de Dios sobre nuestras vidas y lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo sobre la vida del pastor Alberto. Gracias, guerreros de oración. Así que vamos a orar este día justo para que esa oración poderosa alcance en cualquier lugar de la tierra a aquellos que necesitan. Y Señor, esta mañana oramos, declarando que oramos en todo tiempo, confesando tu nombre que es sobre todo nombre, declarando que somos hijos de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres nuestro Padre, Sebaot, varón de guerra. Hoy levantamos nuestro estandarte para que tú te levantes, guerrero poderoso, que tú mismo pelees por nosotros y defiendas nuestra causa. Necesitamos, Señor, que abogues por nosotros. Que tú mismo, Dios Todopoderoso, tomes el pleito de cada persona. Mira cuántas personas necesitan el milagro, la respuesta en este día. Hoy clamamos delante del trono de la gracia para que venga la oportuna respuesta en este momento, así como la viuda clamó para que se le hiciera justicia. Hoy clamamos, Señor, junto con los hermanos que están escuchándonos, para que hagas justicia, Señor, y condenes toda obra del adversario en contra de cada familia que me escucha. Levántate, Señor, y pelea por cada uno de nosotros. Trae las respuestas, poderoso Dios. Hoy declaramos cielos abiertos, ángeles de Dios, peleando por nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque es más el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso hoy nos levantamos y declaramos victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre el pueblo de Dios, donde quiera que nos encontremos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un gran abrazo y un feliz martes, guerreros de oración.